una nueva aventura con el Atlántico. Te has convertido sin duda en un baluarte de esta institución. El año pasado todos saben lo que hiciste, llegaste prácticamente para entregarle de tus manos, de tus pies, el título a esta gran institución. Hoy te toca abrir el marcador, un nuevo torneo en tu vida, un trotamundo del fútbol. ¿Cómo lo vive Chispa Briseño? Primeramente agradecido con Dios porque me da la salud y el entusiasmo de trabajar como el primer día desde que debuté. Segundo, lo vivo con la misma ilusión, como lo disfruto mucho del juego, por supuesto que ya ahora con mucha más responsabilidad y pues entregando todos los colores que, bueno, que han confiado en mí, tratar de retribuir con rendimiento esa confianza que han depositado en mí. Prácticamente dos equipos distintos, este Atlántico y el Atlántico del año pasado. ¿Diferencia entre uno y el otro? Bueno, el año pasado me tocó llegar a mitad de torneo, por ahí me tocó acoplarme allá a una idea que teníamos. Desde ahora hemos podido amoldar desde un principio otro estilo de juego, porque por supuesto tenemos otra dirección técnica. La verdad que, bueno, creo que hoy, más allá de la ansiedad del debut, dimos un partido bastante correcto ante un rival sumamente difícil. Y bueno, pues las diferencias es que este equipo apuesta más a la posesión, el otro equipo era un poquito más directo, pero bueno, de esas variedades que tiene el fútbol, las dos nos han dado resultados. ¿Marcar ese primer gol en el día de hoy fue especial para ti? Sí, me llena mucho de emoción porque es un gol que le dedico a mi hijo Juan Pablo, que viene en camino, a mi esposa que siempre ha estado apoyándome, a mi familia y bueno, a la afición del Atlántico que nos acompaña cada vez que nos toca un compromiso así. La parte física del equipo, parece que por momentos se caía, otros momentos levantaba, estaba un sub y baja. ¿Cómo sentiste eso? ¿Cómo sientes esa fuerza física del Atlántico? Y sobre todo que dentro de 48 horas hay que volver a jugar. ¿Cómo la sientes? Bueno, nosotros basamos mucho nuestro juego en la posesión de la pelota. Por supuesto que cuando el rival la sostiene, que también tiene un muy buen juego, pues toca apostar al orden. Y bueno, por ahí fue un partido bastante parejo en el que logramos sacar ventaja en los primeros minutos. Fuimos muy efectivos ante las pocas situaciones de gol que creamos. Y bueno, creo que el orden nos da el día de hoy el triunfo. Por allí el que gane el viernes entre el Portsmouth que venció hoy 2-0 y ustedes, estaríamos ya hablando de alguien que tendría los dos pies ya en la siguiente fase. Sí, va a ser un partido sumamente complicado, como todos los del grupo. Nos vamos ya a tratar de disfrutar esta noche y a partir de mañana pensar en el próximo rival que también es un gran equipo y bueno, esperamos conseguir la victoria que nos permita estar clasificados ya a la siguiente fase de este torneo. Vamos a mandarle un saludo a toda la gente de Atlántico, a toda la gente del fútbol dominicano, a todos aquellos que de una u otra forma siempre están muy pendientes de lo que significa este nuevo torneo y sobre todo que van por allí atrás de Pantoja intentando emular esta gran hazaña, que sería histórico tener dos equipos dominicanos dentro de una siguiente fase y bueno, y a las puertas de lo que sería el 2019, una nueva Conca Champions para el país. Un saludo para todos aquellos. Sí, primero que nada felicitar a Pantoja por el logro obtenido, es un equipo que trabaja de una manera muy seria. Nosotros vamos a intentar emular e imitar. Un saludo especial para la gente de Atlántico que por todo el cariño que nos brinda y por todo ese apoyo incondicional. Y bueno, esto es una muestra de que el fútbol dominicano crece, de que la liga está dando sus frutos, de que las personas que están apostando por esto tienen un convencimiento y bueno, esperamos hacer que el fútbol dominicano siga creciendo. Esperamos que también podamos proyectar el fútbol dominicano a nivel de selecciones y bueno, en nuestro rol de extranjeros o de refuerzo, pues intentamos darle profesionalismo y que eso se vea reflejado con resultados, quiere decir que se está trabajando de una manera muy coherente. Muchas gracias, chicos.